Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. Es de Los ojos del diablo, de María R. Box, cuya editorial es Chick Book. Y bueno, nos cuenta la historia de una chica, de Destiny, que está criada por una familia excesivamente católica, en una comunidad muy católica, con normas muy estrictas, donde se eligen los matrimonios y se es muy cristiano de forma excesivamente estricta, como decía, hasta que un día conoce a Safia, que empieza en sustituto, y le presenta a Luke, un chico con unos ojos bastante enigmáticos y que le harán recordar a un mismísimo monstruo, pero no podrá evitar sentirse atraída por él. Entonces, un poquito el argumento, y es un libro que me ha encantado, que nos muestra los demonios y los monstruos de una forma totalmente distinta. También nos muestra cómo son las familias excesivamente católicas y que no hay que apretar tanto a los jóvenes. Es un libro que se lee súper rápido, además los capítulos no son excesivamente largos, con lo cual tiende a leerse mucho mejor. También los personajes están muy bien definidos, solo que como fallo le puedo decir que hay personajes como Safia y como el hermano de Destiny, que no los llegas a entender o no los llegas a sentir cercanos, pero aparte de esto el libro está muy bien ambientado y nos muestra, como siempre, un amor sobrenatural. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.